Acciones para que te busque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Cuando hemos experimentado el desinterés de esa persona, cuando esa persona dejó la relación que teníamos, dejó de tener interés en nosotros, sabes perfectamente que es muy difícil, muy doloroso y una de las cosas que más anhelamos es que nos busque. Sin embargo, muchas veces ese anhelo se nos resiste, no sabemos qué hacer, vamos detrás de esa persona en busca de más interés, en busca de más atención, damos más de lo que anteriormente ya dábamos y esa persona simplemente se aleja más. La acusamos, lo acusamos de ingrato, de insensible, de egoísta y demás. Y es normal que pase esta dinámica y por eso es sumamente importante que veas este video, que veas todas las acciones de las cuales vamos a hablar para que no caigas en este nivel de desesperación, pero también que esa persona venga y te busque y sobre todo saber qué hacer cuando llegue ese anhelado momento. Porque ¿qué tal si viene y nos busca esa persona? Medio aplicamos ahí contacto cero, viene y nos busca y no estamos preparados, no estamos preparadas. Imagínate que desaprovechas esa gran oportunidad, ese gran interés de esa persona, lo desaprovechas por no estar listo, por no saber qué hacer cuando llegue ese momento. Pero antes de que llegue esa búsqueda, sea por un tanteo, sea por lo que sea, es importante trabajar ciertos puntos, te digo, para que llegue ese momento. Y el primer punto en el cual debemos trabajar es en el de la aceptación del escenario en el cual estamos parados, en el cual estamos o estás parada. Si sabes perfectamente que esa persona se alejó, que esa persona se está distanciando, que esa persona decidió terminar la relación, vamos a bajarnos poquito de la nube, ya sea del pesimismo o bien del optimismo, donde cualquier señal la vemos como algo celestial, como que sí somos el uno para el otro. Tenemos que pisar la realidad, ¿saben? Tenemos que saber dónde estamos parados. Y la verdad es que dónde estamos parados no es del todo agradable, seamos sinceros. Y no pasa nada que ese momento no sea agradable, que ese momento sea difícil de gestionar. Sin embargo, es importante que ni nos vayamos hacia el pesimismo ni nos vayamos hacia el excesivo optimismo y entender y aceptar que esa persona ha dejado de tener interés en nosotros. Es lo que hay y sobre esto hay que trabajar. No montarnos novelas mentales de pesimismo, como te digo, ni montarnos novelas mentales o construir castillos en el aire. ¿Cuál es esa realidad? ¿Esa persona se ha alejado, se ha distanciado? ¿Qué otra realidad o qué implica ese hecho? ¿Qué me duele? ¿Qué me disgusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué inclusive reniego de este momento? Sin embargo, es el momento en el cual estoy parado y sobre esto voy a construir. Cuando queremos llegar a un lugar, en este caso que nos busque, tenemos que saber desde dónde partimos. Cuando tú quieres ir, por ejemplo, al supermercado, debes saber hacia dónde quieres ir, pero también ser consciente desde dónde estás partiendo. Y para este escenario tenemos que entender y aceptar cuál es la realidad de nuestros días. Difícil, compleja, sí, pero no por eso no es sinónimo que no podamos salir de ella. Si quieres que te busque, debes también dejar encontrarte, ser un tanto pasivo, por así decirlo, en el sentido de no ofrecer tanta proactividad, tanto interés a esa persona. ¿Por qué no te está buscando esa persona? Porque no le das esa necesidad de que te busque. Estás de manera constante dándole presencia, dándole tu valor y muchas veces o muy probablemente por algo estamos aquí, esa persona no está valorando, no le está dando el justo valor a tus acciones, a tu interés. Por lo tanto, si tú das más, si tú estás siempre ahí escribiéndole, no te va a buscar esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene esa necesidad de buscarte. ¿Por qué te va a buscar si tú sigues ahí escribiéndole, si tú sigues ahí mandándole mensajes, mandándole memes, mandándole TikToks, Reels y demás? Por lo tanto, es importante dejar
tanta proactividad de interés hacia esa persona, asumir un rol pasivo donde le demos la oportunidad a esa persona que ofrezca un esfuerzo de demostrar el interés que realmente tenemos. ¿Por qué nos cuesta tanto no buscar a esa persona y esperar que esa persona venga? Por el temor a que no vuelva a buscarnos, por el temor de dejar de percibir esas migajas. Preferimos muchas veces poca cosa antes de lo que realmente merecemos. Sin embargo, si seguimos en esta dinámica de recibir migajas a cambio de muchísimo valor del que tú aportas, la relación va a ser insostenible. La relación, sea la cual sea que tengan, va a ser tú siempre dando esfuerzos, recibiendo muy poco, y esto va a terminar por minar tu autoestima y tu autoconfianza. Por lo tanto, deja también que esa persona te busque al tú ya no buscar a esa persona. Bueno, Alonso, esto me queda bastante claro que debo aceptar el escenario en el cual estoy parado, estoy parada, pero también dejar de buscar a esa persona, ser un tanto, pues, no tan proactivo, no darle excesiva presencia de mí. Esto es dificilísimo, Alonso. ¿Cómo voy a lograr esos dos puntos? Como bien sabes, en este canal a mí siempre me gusta dar respuestas concisas y bastante prácticas, que no solamente se queden en reflexiones, sino también que pasemos a la acción. Y el tercer punto para que esa persona te busque y poder lograr estos dos puntos primeros, que es aceptar y dejar de buscar, es la gestión emocional. ¿A qué me refiero con gestión emocional? Porque es un, puede ser un tanto abstracto el concepto. Entender nuestros pensamientos, entender nuestras emociones, qué estamos sintiendo, y sobre todo que esas acciones no tomen, no tomen acción por nosotros. Es decir, que si yo me siento sumamente triste porque esa persona se ha alejado, que esa tristeza no me lleve, por ejemplo, a estoquear, que no me lleve a escribirle, a denigrarme, a buscarle y no darle esa oportunidad de que él o ella me busque. Es importante que gestionemos, que entendamos lo que pensamos, lo que sentimos, y que esas emociones no nos lleven a tomar acción. Es decir, sentir y entender, por ejemplo, la tristeza, la nostalgia, la ira, porque a lo mejor estamos sumamente enojados porque esa persona nos busca y queremos reclamarle, entender ese enojo y meterle razón a la emoción. Es decir, equilibrar lo que sentimos con también lo que nos hace bien, meterle razón a ese cóctel emocional que estamos experimentando en este momento. ¿Cómo podemos hacerlo esto a la práctica? Todavía más práctico. Pues bueno, puedes hacerlo con un diario, con una grabación en tu celular, donde una grabación de voz. Pero te digo, a mí en lo personal me ha funcionado más, y probablemente venga por ahí un curso de cómo hacer un diario en este sentido. Pero a mí lo que me funciona más, te digo, es la escritura manual, la escritura a manita, con pluma, con una libreta. Entonces, aquí tienes otra clave importante para gestionar la dificultad de aceptar el momento en el cual estás parado, estás parada, pero también la dificultad de no buscar a esa persona que sabes perfectamente que es bastante. Es difícil no buscar a esa persona y esperar que nos busque. Pero no te preocupes, que con este punto eso queda resuelto. Así le podemos dar oportunidad a esa persona de que también se esfuerce y también nos busque. Y después de este súper consejo, sabes perfectamente que no lo pido, pero es que la verdad esto es súper bueno, ese punto. Te invito a que te suscribas para que veas más información que te va a ayudar a tu situación actual. Cuarta acción, y como bien sabes, son momentos difíciles, son momentos complicados donde estamos recibiendo ahora sí que la indiferencia, el desprecio de otra persona. Por lo tanto, nosotros queremos mucha presencia de esa persona, tal vez queremos rogarle, tal vez queremos convencerlo de que esté con nosotros. Al ver que esa persona se aleja todavía más, pues nos duele muchísimo. Y hay canciones que por ahí dicen: ¿qué hago con todo este amor que antes te daba? ¿Qué hago con todas estas ganas de tener una relación contigo? Bueno, toda esa emoción, toda esa energía que quieres dirigirle a esa persona y que no es recomendable, por lo que ya hemos visto, para darle oportunidad de que también él o ella se esfuerce,
Es importante que toda esa energía, toda esa emoción, todo ese amor, todas esas ganas, te las dirijas a ti mismo y no como estás pensando, pero sí acciones que hagas, que de realizarlas te estés comunicando amor propio, que al momento de realizarlas tú te sientas bien, tú te sientas realizado, te sientas feliz. El momento, como te decía al principio, la realidad que estamos viendo no es del todo agradable. Hagámosla agradable como dirigiéndonos amor propio con acciones que te digo de ejecutarlas te sientas bien. Tal vez sea una salida con amigos, un partido de fútbol, algún deporte que te guste. Cuestiones que tú sabes perfectamente que de realizarlas, te digo, te sientes bien. O a lo mejor no has experimentado, nunca has estado en equipo de fútbol, pues bueno, anótate en cosas nuevas o en cosas que ya has practicado, que insisto, cuando las practicas te sientes muchísimo mejor contigo mismo. ¿Esto para qué? Para hacer la realidad todavía mejor, que no sea esa realidad pesimista, sino que sea una realidad bastante agradable en la cual nosotros vamos a trabajar activamente en construirla. ¿Cómo? Con los puntos anteriores, la gestión emocional, que de hecho es un acto de amor propio, y acciones muy puntuales que tú elijas para comunicarte autoestima, para comunicarte amor hacia ti mismo, hacia ti misma. Ser consciente que esa persona no te busca porque te siente seguro, te siente segura. Y esto es una realidad con la cual debemos aceptar, debemos lidiar, y que para eso está el punto de la gestión emocional, pero para cambiarle, para darle vuelta a la tuerca a esta situación, es importante que tú también adoptes una mentalidad de abundancia de oportunidades. ¿A qué me refiero con abundancia de oportunidades? Que tengas más opciones, que esa persona no sea tu única opción. No estoy hablando de libertinaje, pero sí de autocuidado y de exclusividad. ¿A qué me refiero con esto? A que no demos exclusividad o intimidad antes de tiempo, antes de que esa persona se lo merezca, antes de que esa persona se lo gane, que esto muchas veces es lo que pasa. Damos intimidad y exclusividad a una persona que no se lo ha ganado, y cuando nosotros creemos que va todo absolutamente bien, esa persona simplemente se aleja. ¿Por qué? Porque le estamos dando algo antes de que esa persona se lo haya ganado, y esto tú perfectamente sabes que es muy doloroso. Desbordarse emocionalmente por alguien, no controlarse y que esa persona no sienta lo mismo. Por eso es tan importante tener abundancia de opciones. Si tú no me das la atención que tengo, lo voy a buscar o lo voy a encontrar con otra persona. Y no te voy a dar esa intimidad, esa exclusividad, porque todavía no te la ganas. ¿Por qué? Porque puede haber otra persona, otro mejor candidato. Esto ayuda a que esa persona ya no te sienta tan seguro. Esa persona sabe perfectamente que estás ahí. Sin embargo, cuando tú tienes abundancia de oportunidades, ya esa persona empieza a dudar, y es cuando se da esa proactividad, cuando le damos esa oportunidad a esa persona que venga y nos busque. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que tenemos más opciones y que si no se aplica, puede haber otra persona que sí nos valore. Claro, esto también hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las exparejas. ¿Por qué? Porque hay que cuidar en no caer en relaciones de rebote, que bueno, eso será otro tema. Bueno, y sin exparejas no se puede tener esa abundancia de opciones porque podemos caer en una relación de rebote. ¿Qué puedo hacer, Alonso? Bueno, sí puedes tener abundancia de opciones, y la otra opción, en dado caso de que se trate de una expareja, es estar cómodo y aceptar la soltería. Aceptar, ok, si no quieres estar, otra opción que tengo es estar conmigo mismo y estoy perfectamente cómodo contigo o sin ti. Esto habla de muchísimo amor propio, diciéndonos que preferimos una soltería tranquila antes que una relación donde nosotros tenemos que estar solamente remando y la otra persona muy cómoda. Cuando nosotros nos podemos comunicar esto y se lo comunicamos a la otra persona, también le nace ese miedo de perderte. El mismo efecto que si tuvieras otra opción con otra persona.
Y si te fijas, hasta aquí hemos tenido mucho trabajo interno para que esa persona venga y nos busque, mucho trabajo interno para darle esa posibilidad de que se esfuerce y demuestre interés. Pero otra acción, y esto ya es un tanto bonus, esto te lo dejo a tu consideración, sobre todo el uso que hagas y el manejo que hagas de tus redes sociales. Sé muy cuidadoso si quieres también presumir este tipo de acciones. Por ejemplo, las acciones que te comunicas amor propio al hacerlas. Esas reuniones, esos partidos de fútbol, esas actividades que te comunican amor propio. Claro que puedes compartirlas en redes sociales. Pero ten mucho cuidado que no las compartas con el fin de estar muy pendiente. A ver si ya checó la historia, a ver si le dio like, a ver si reaccionó. Tú compártelas porque es parte de tu crecimiento personal y para gestionar esa ansiedad de si ya vio tus historias, de si ya vio o si ya reaccionó. Acuérdate mucho del punto número 3, que es la gestión emocional a través de un diario o de la grabación de voz en nuestro celular. Y a lo que voy de que cuides mucho esa publicación en redes sociales. Que si, por ejemplo, casi no subías nada, pues bueno, que sea paulatina ese uso de redes sociales, que empieces de poco a poco. Pero también si tú, anteriormente a la ruptura, eras muy de compartir tus redes sociales o tu actividad social en redes, hazlo. Pero que no se vea obvio que es porque quieres llamar su atención. Que no sean indirectas, sino que sea un simple reflejo el compartir de tu nueva vida donde ahora haces actividades que te comunican amor propio y estás en paz y tienes abundancia de opciones. Y una vez que seas consciente de tu abundancia de opciones porque has ampliado tu círculo social, porque has hecho esas acciones, esas actividades que te comunican amor propio, porque has aprendido a gestionar tus emociones, porque has aceptado la realidad en la cual estabas o estás en ese momento, pero en un momento o en unos días, en unas semanas va a ser completamente distinta, vas a estar sumamente tranquilo, tranquila para cuando venga esa búsqueda, para cuando venga ese mensaje. Y si no hiciéramos todo esto o si no haces todo esto, créeme que esa tranquilidad no va a llegar y te vas a desbordar emocionalmente, vas a empezar a dar todo otra vez por mínimas muestras de interés. Así que si tú ejecutas todas estas acciones que hemos venido viendo, vas a lograr la tranquilidad emocional para cuando venga ese mensaje no desbordarte y darle presencia en la medida de que esa persona también demuestre interés. Porque no se trata de que a una mínima muestra de interés de esa persona tú ya te estés desbordando en intimidad, te estés desbordando emocionalmente hacia esa persona. Así que si ejecutas todo esto, vas a estar sumamente tranquilo, sumamente tranquila para cuando venga ese mensaje y no tirar a la borde todo el contacto, o sea, todo el trabajo que estuviste realizando. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao.